Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Ya es hoy martes, ¿verdad? Martes 21. Sí, martes 21. 21 de septiembre del 2021. 21 de 21. Hola, Iván Vázquez, el pirata, gran amigo, héroe de mil batallas y compañero fiel en varias expo. Iván Vázquez, el pirata. Hola, Paco Jiménez, te vi también que andabas ya por ahí. Qué bueno que nos están viendo. Es un honor, verdaderamente es un honor que nos estén viendo este martes 21, ya son las 9 de la noche, y pues este es el programa dedicado a los cómics y novelas de Líder Fantasma en esta pues, transmisión especial que estamos llevando a cabo desde el jueves pasado y vamos a terminar hasta el 30 de septiembre. Entonces, pues hoy vamos a ver también videos que nos han enviado por motivo del 20 aniversario de Líder Fantasma. Vamos a platicarles ya no tanto la historia de los cómics de Líder Fantasma, eso ya lo platicamos durante dos o tres días seguido. En los videos nuestros amigos pues nos han mostrado sus cómics, sus reliquias de cómics que tienen de aquellos años, allá cuando empezábamos en el año 2001, 2002, 2003. Y pues bueno, entonces ya esa partecita ya la pasamos y vamos a tratar sobre pues los cómics que actualmente ustedes pueden adquirir en Líder Book. También vamos a tener una parte de los cómics que están en tratamiento, que es el 4, el 5 y el 6, y 5.1, que ya está, digamos, también en remasterización para que puedan tener la saga completa. Ahorita nos van a hacer favor traerlo porque me parece que entre todo lo que está aquí no está. Y también, sí, creo que quedaron en la bóveda que está hasta arriba, en una... Si es que están siendo tratados, están siendo desarmados, desmontados para poder pues ofrecerles algo muy padre. Me han dicho, déjalos así como están. Finalmente, así es como se hacía antes el cómic, así es como era el cómic. Tú checa el Superman de los 30, 40, comparado que lo que hay ahora, que son una belleza. Y me dijeron, déjalos así para que la gente pues pueda verlos, ¿no?, con cierta gracia. Y sigue adelante con la saga, sigue haciendo números nuevos. Estamos viendo, porque una de las ideas es que la gente que quiera tener la colección completa la tenga totalmente entendible, digerible, emocionante, bien armada, bien puesta, porque inclusive en esos números 4, 5, 5.1 y 6, como que cambió tanto el estilo que de pronto llegó a ser, para mí, que soy el, digamos, el creador, para mí hubo un poco de desastre visual, ya que empezamos primero haciendo dibujos en primer plano con fondos reales hechos en maquetas y después avanzamos hacia hacer todo el cómic en fotocómic con figuras de modelismo, figuras en plastilina, escenarios reales y después el número 6 me parece que volvió a ser mitad y mitad, pero ya la narración era muy extensa, o sea el cómic ya tiene pues más de 30 y pico de páginas, yo creo que tiene como 40 y tantas páginas. Pues eran tiempos muy antiguos en los cuales experimentábamos con formas diferentes de hacer la historieta, de hacer el cómic. Déjenme ver porque parece que ya se trabó esta cosa. Si no, pues vamos a seguir adelante. Y pues bueno, vamos a ver ahorita también quién anda por ahí en lo que nos traen también el equipo. Ahorita vamos a platicar sobre de eso. Y pues nada, que los cómics y novelas de Líder Fantasma pues arrancaron por allá del lejano 2002, cuando salió el cómic número 1 de Líder Fantasma, El extraño caso de los resucitados, totalmente pintado en acuarela. Este es el número 1. Este ya es una reedición del 2014, una remasterización. Es lo que les digo, porque el primer cómic era chiquitito, tiene su encanto y todo, parecía como de estos cómics muy pequeñitos, y el papel, la portada era también Bond, adentro era puro blanco y negro, y pues ahí trataba la primera historia. Después se hizo esta como nueva edición, se agregaron escenas, así como escenas nunca antes vistas, que le dieron más contexto, más profundidad, más emoción, también tiene escenas de acción, aparecen personajes principales que se volverán trascendentes. Por aquí me parece que aparece Suemi, vean, aquí está Suemi, cosa inusitada porque para cuando se inventó el cómic del número 1 de Líder Fantasma, Suemi todavía no se inventaba, sin embargo, como historia sí existía. Pero el diseño como tal de Suemi fue hasta el año 2004, 2005 más o menos. Entonces,
el cómic salió en 2001. Y poder traer un personaje tan bello de, digamos, del futuro hacia el pasado en esta reedición, fue algo que le dio mucho contexto al universo del líder fantasma y de esta red de espías que andan por toda la ciudad de Herbilot. Entonces, bueno, salen estos dos números después, por ahí del año 2003 o 4. Tengo un acordeón, permítanme un segundo. No se crean, aun cuando he vivido la historia y he estado, digamos, al frente de todo esto, luego a veces las fechas me traicionan porque sí hay eventos. Miren, el cómic del Líder Fantasma salió en 2002, el primer cómic, antiguito. En 2003 no hubo cómics, se hizo esta figura gigantesca del Líder Fantasma, el gigante que le llamamos, y hasta 2004 salieron el 2 y el 3 de los cómics del Líder Fantasma y que salieron reseñados en una revista de circulación nacional, Supercomic, en un extraordinario reportaje de nuestro amigo Everardo Ferrer. En ese tiempo ni nos conocíamos. Entonces, 2 y 3 salen para el 2004. Después se hacen las remasterizaciones. En 2005 salió el cómic número 4, el 5 y hasta el 2006 fue el 5.1. Vean cómo fue avanzando la técnica y la magia en esta situación de los cómics de Líder Fantasma. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos las remasterizaciones. Ahorita ya van a llegar los cómics de 4, 5 y 6. Están en tratamiento. Estamos pensando si sacar las dos versiones. Opínenos, amigos, a ver qué opinan ustedes. Si que salgan como están, como eran, como fueron, o que tengan esta pequeña magia de incluirles escenas nuevas y más contexto. Miren, aquí están llegando estos. Reliquias, ¿eh? Vean, a mí me falta el 3 de estos. Aquí está el 1, el 2 y el 3. Y acá tenemos lo que les estaba platicando. Ah, miren, estas son otras reediciones del 2007. Miren, no está todo. Les digo que está en tratamiento del 2 y del 3 en reedición. Y este es el número 4. Del 5 no había. No, Ahí mismo en la no, búsqueda. saqué Ok, todo, y no hay. nada más. Miren, 2004. Digo, más bien cómic número 4. Y pues sí lo veo yo muy, muy cansado visualmente. Tiene como mucha, mucha falla. Pero pues bueno, eran experimentos. Pero sí, yo quisiera darle como más tratamiento a este asunto. Para que quien quiera comprar la saga completa la pueda tener completa. Ahorita existentes a la venta tenemos del 1 al 3, están los manga, están los Inktober, está este número de cacería más el de Bolt y contra el líder fantasma y líder fantasma contra Bolt. También existe digamos, son dos partes de un enfrentamiento entre el líder fantasma y Bolt. Ahora vamos a llegar a eso, vamos con calma, vamos con calma. Es que son, híjole, tantas cosas que de pronto se nos agolpa. Miren esta revista, edición especial, Imagina. Esta está padre, es también un, pues como medio fotocómic, hecho especialmente en 2014. Fíjense, hubo muchas, muchas situaciones en 2014 que dieron otra vez un vuelco y un repunte a El Líder Fantasma. Hola, Flor Lopi, ¿cómo estás? Gil, qué bueno, ya llegué, dice Cari Santiago. Que tú lo consideres desastre visual, no pinta nada bueno. Así es, como todo en la vida, no pinta nada bueno que yo lo considere desastre visual, pero hay que ser muy honestos en esta situación del trabajo que uno hace, porque pues, hay cómics por los cuales pues pongo las manos al fuego, ¿no? Porque ya están bien, bien estructurados, quedaron como yo quería, porque cuando empecé a hacerlos quise experimentar de tantas formas que pues no terminó siendo algo que yo considerara pues siquiera algo que me gustara. Sí era diferente, pero a veces no por ser tan diferente es bueno. O sea, qué bueno ser diferente, qué bueno cuando ven el cómic del 5.1 la gente se asombra y lo primero que piensa, órale, qué realismo del 3D digital del 5.1, porque pensaron que habíamos pintado digitalmente al líder fantasma para darle la apariencia real. No, el líder fantasma era real, eran fotografías de figuras
de todo tipo de los personajes que aparecen, el Hortax, Suemi, los esqueletos, el líder fantasma, eran reales, pero ya la mente pensaba, o la gente pensaba que era digital, que era un 3D digitalizado, ¿no? Bueno, entonces, ahorita a ver si nos pueden instalar el equipo de audio para que veamos algunos de los videos de nuestros amigos que están ya listos. Y nos vamos a ir platicando sobre, bueno, ya platicamos de la primera trilogía. Nos vamos a ir ahorita ya también con lo del 4 hasta el 5.1. Y vamos a poner un video. Me parece ser que es el de Carmen Quintana. Está un poquito bajito, pero vamos a tener que poner, hoy vamos a poner, yo creo, dos o tres videos, más o menos cortitos, para que no estemos ahí atentos todo el tiempo. Pero va a ser muy padre, van a ver, queremos pasar las opiniones de todos nuestros amigos, que digamos, no quede ninguno sin dejar de expresarse en este 20 aniversario de Líder Fantasma. Van a salir todos, en el documental van a salir todos, aquí hasta antes de, no sé si de pronto acá nuestra técnica nos pueda buscar el video de Carmen Quintana. Es facilísimo, aquí en nuestro canal. Por cierto, suscríbanse al canal, ya estábamos ahí checando que si tenemos 1,000 suscriptores, tenemos apenas como 40, pues ya como que parece que te empiezan a pagar una lana. Y si tenemos más de, me parece que 5,000 horas de video. ¿4,000 horas de video, creo que tenemos como 600. Así es que, pues hay que, nosotros vamos a hacer más videos, ustedes hagan que más gente se suscriba, porque somos cómplices en esto. Y ya que haya bonanza, pues ahí repartimos el botín. Así es que, pues bueno, vamos a analizar ahorita este asunto. Váyanos escribiendo, amigos. Hoy es martes, es así como que, ¡ay! Pero no se preocupen, mañana todavía se va a poner más difícil. Ahí está Carmen Quintana. Y pues ya para el jueves iremos de bajada, porque pues el jueves ya es el ocasional, ¿no? Entonces, ahí es clic. Ahí vamos. Ahorita nuestra técnica está haciendo todos los ajustes correspondientes, porque ya lo pueden ver en YouTube, ya está ahí listo, pero pues quiero ver lo que ustedes también opinan de estos videos y de todos estos comentarios. Nuestra técnica que estaba ahorita ayudándonos a terminar uno de los trabajos más complejos y más gigantescos, está dándole un poco ahí al trabajo. Por cierto, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo va esto de la tragedia del Cerro del Chiquihuite? Pareciera que ya no hay noticias, pareciera que ya terminó todo, pero hay que, acuérdense que quedamos en que hay que ayudar, hay que donar, no sé exactamente cómo sea o cómo esté, pero hay que investigarle para ver si podemos pues donar algo o ayudar en alguna forma, porque el desastre continúa. Ahorita ya se está pensando que puede haber muchas inundaciones, que se puede dejar venir con fuerza las inundaciones otra vez, pero pues ahí yo creo que la situación sigue latente y muy peligrosa, así es que hay que mantenernos, digamos, solidarios con toda la gente. Entonces, ¿viene la cámara? Viene para acá la cámara, por acá. Ahí viene volando la cámara. Y ahorita yo voy a detener aquí el tripié. Voy a bajar las patitas del tripié para poder acercarlo a la cámara, digo, a la computadora. El próximo sábado va a estar padrísimo, va a estar de agasajo, va a ser como una sala de cine. Vamos a tener la oportunidad de ver el documental a las 8:15, me parece que empieza. A las 8:15, nosotros vamos a arrancar desde las 8 el programa, y pues vamos a estar llenos de todas las cosas deliciosas que hay en un cine, como palomitas y todo ese tipo de cosas. Ok, ya estamos aquí, nos vamos a acercar un poquito hasta acá y le vamos a dar play. Gracias, aquí saludándote desde mi pequeño taller de costura, Carmen Quintana. Pues para decirte muchas felicidades en estos 20 años, que parece mentira que ya hayan pasado tan rápido. Pues recuerdo cuando empezabas con tu mesita muy pequeña, tus figuritas, creo que eran más o menos así de grandes, las primeras que hacías.
o no recuerdo también, a lo mejor estoy mal, pero recuerdo que eran pequeñas figuritas y pues las elaboraba siempre con mucha paciencia, con mucho gusto. Siempre se vio tu interés, tu emoción, tu, ¿cómo te podría decir? Tu entusiasmo por crear esas ideas que traías en tu cabeza desde pues que eras un adolescente, sino que desde antes. Entonces, 20 años se dicen fácil, pero no. Son muchos años. Pero tú empezaste desde antes, o sea, yo recuerdo así, ¿verdad? Que tú ya traías ese don. El don de crear, de tener esa, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Pues sí, ese don de crear. No se me ocurrió, o se me va otra palabra, ¿no? Y entonces, pues qué gusto y qué placer el conocerte desde tanto tiempo atrás, de haber visto cómo has crecido, porque ahora ya no nada más es una figurita, un pequeño dibujo, ya es todo, toda una historieta, un cómic más bien, en el cual ha creado un personaje, y ese personaje, en ese personaje, en esa historia entran varios, y el hecho de que hayas creado todo un mundo para el líder fantasma, digo, no cualquiera. Entonces, felicidades a ti y a esa persona que tienes a tu lado, que pues como dice, Dios los hace y ellos se juntan, el uno para el otro. Esa chica que tienes a tu lado, que también es como tu alma gemela. Digo, qué padre que hayan formado esta, que estén en esta aventura tan grande y que tengan el mismo rumbo, ¿verdad? Que estén en el mismo canal. Un aplauso para ustedes, felicidades, y que sigan por muchísimo tiempo más. Yo les dejo aquí, desde mi pequeño taller en Caracoles, les mando un fuerte abrazo a distancia y que sigan así. Felicidades. Y al avión, al bao, al avión bomba, líder fantasma, ra, ra, ra. ¿Nos vemos? Ok, bueno, ahí está nuestra buena amiga Carmen Quintana, que nos echa porras, como que de pronto habla muy bajito, no sé, es que volvemos, impone un poquito esto de estar frente a la cámara, ¿no? Como nuestra perrita la Barbie, que está ladre y ladre y ladre, y bueno, pues quiere expresarse también. Pero bueno, la cosa es que sí impone un poquito, y a veces es el nervio no acordarte de lo que estás diciendo. Hay quienes hacen guiones, hay quien de pronto pues se acuerda y espontáneamente va platicando todo lo que recuerda de esta historia, de cómo nos conocieron, cuando conocieron al líder fantasma, qué es lo que hace, qué es donde surgió y todo este rollo. Y pues bueno, muchos se refieren a mí de cuando me conocieron y que veían las figuras que fabricaba. Pero bueno, ese fue el video de Carmen Quintana. Vamos a ver el de Bruno Bennett y vamos a continuar en un momento más con las novelas de líder fantasma, porque también vamos a darles un anuncio muy importante de ser socio líder fantasma. Así es que vamos con el de Bruno Bennett, lo voy a preparar de una vez, ya lo tengo aquí, lo tengo en la mira. A ver, viene una pregunta, porque por cierto quiero saludar a Cari Santiago, que dice que ya le dieron el spoiler de cuántos minutos es el video. Dice Cari, el presidente ya les dijo que les dará una vivienda segura a los afectados y a los que están en riesgo. Ah, qué bueno, ya de perros. Baraca Pelón dice tarde, pero seguro. Hola Nick, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Ok, vamos a ver entonces el video de Bruno Bennett, otro gran amigo y también que tiene su canal de videos, apóyenlo.
A ver, vamos a ver directamente este video de Bruno Bennett. Hola mis amigos, yo soy su amigo Bruno Bennett y hoy quiero contarles mi experiencia de cómo fui que conocí a Gerardo, el líder fantasma. Todo pasó en el año 2005 en mi primera convención Imagina, una convención que se realiza en la ciudad de Oaxaca. Era una convención que era muy joven y en ese tiempo encontré el stand del líder fantasma. Yo me acerqué porque la verdad me llamó bastante la atención el personaje, sobre todo el diseño. Y pregunté y Gerardo amablemente me platicó rapidísimo la historia de quién es. Vi los tomos, en ese momento tenía 3 tomos. Y bueno, decidí comprar 2 y llevarme un llaverito. Y en ese momento me interesó bastante este personaje. Lamentablemente, afortunadamente la convención Imagina creció demasiado, demasiado, así, exorbitante. Entonces cada vez que llegaba a la convención, pues me perdí entre todos los stands y perdí el hilo de Gerardo. Y en el año 2019, en una cena con el señor Burns, igual en una convención Imagina, el señor Burns, el señor Gabriel Chávez, llegó Gerardo. Bueno, llegué después. Y estaban todos ahí sentados, también llegué junto con Paco Jiménez y César Augusto de Panini Comic. Y en ese momento nos acercamos, nos tomamos una foto y vi la chamarra de Gerardo y me llamó bastante la atención porque dije, oye, creo que te conozco. Y le dije, tú eres el escritor o creador de un personaje llamado Capitán Fantasma, algo así, le dije. Me dice, líder fantasma, y dice, sí, yo soy el creador. Y en ese momento toda la escena nos pasamos juntos y haciendo clip, hablamos de ciencia ficción, de Star Wars, de Batman, de superhéroes, de todo lo que es el mundo geek. Y realmente ahora puedo decirles que tengo un gran amigo como Gerardo con el cual he tenido la oportunidad de entrevistarlo, poder platicar con él, y la verdad es un genio. Así que mis amigos, quiero decirles hoy que sigan leyendo los cómics de Líder Fantasma, sigan consumiendo todo lo que tiene que ver con Líder Book. Y aparte le quiero mandar una felicitación por ese aniversario a mi buen Gerardo, deseándole lo mejor y que vengan muchos éxitos más y que Líder Fantasma siga creciendo más. Les mando un saludo fuerte y felicidades, mi buen Gerardo. Gracias, Bruno Bennett, gracias. Qué padre, Bruno Bennett. No, pues, sí me acuerdo. Ahorita estábamos viendo que sí, en efecto, hubo una entrevista hace tiempo y dice Nick, yo fui de los poquitos y privilegiados que estuvo viendo esa entrevista. Duró un buen por la que no podíamos hacer la conexión y pues estábamos ahí esperando y el tiempo que sea necesario, pues estábamos en pandemia y dijimos, pues aquí estamos, ni no nos vamos a ningún lado, y tardó un ratote, pero logramos hacer esa conexión, logramos esa entrevista. Estuvo padre, interesante, y me di cuenta que además de nuestro buen amigo Bruno Bennett, que nos tuvo pues mucha paciencia para interconectar y lograr esto, pues muchos amigos, hermanos, fans, estuvieron ahí. Creo que estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 12, primero intentando, y luego ya que fue la entrevista, pues yo no sabía ni cuánto iba a durar. Ya cuando vimos eran las 12 de la noche, seguíamos platicando, y toda la gente ahí opinando, platicando, estuvo muy padre. Esto fue el año pasado. Pero bueno, de estas cosas curiosas que se van dando, y pues ahí tenemos ya su video que ya vimos. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito en el tiempo y en la industria de los cómics de Líder Fantasma, el Líder Book. Este es el cómic 5.1. Este cómic fue desarrollado, de este queremos hacer un programa completo, porque fue, digamos, ahora hay muchos, y ya después de este, hay muchos que hacen fotocómic con figuritas, con juguetes, con todo tipo de cosas. Esto viene de la vieja tradición de la fotonovela, como las del Santo u otras fotonovelas que eran tradicionales en los años 60, 50, por ahí, 70. Entonces, aquí el líder fantasma, en este cómic, pues hizo un parteaguas, cuando menos en lo que se refiere a hacer cómic independiente. Para entonces todo era dibujo, trazo, muy enfocado hacia el manga, muy enfocado hacia cosas tipo Spawn, tipo Marvel, tipo DC, y el líder fantasma sí se ve diferente en este cómic, que también queremos darle pues una actualización para sacarlo a color. Eso sería fascinante. Es una historia compleja y completa, la de El Líder Fantasma 5.1, con todo en contra como siempre,
Pero esto queda para la historia. Y estos cómics quedaron a la venta, ya quedaron muy poquitos. Debo decir que me tuve que endrogar para sacarlos, porque fue un tiraje hecho por imprenta, y sí sacamos los 1,000 ejemplares. Para entonces ya íbamos en el 5.1, ya habíamos pasado la barrera de ese cómic número 1, que del cual todos los personajes caen o quedan ahí fulminados. El líder fantasma, en este cómic se ocuparon figuras de modelismo, que pues al tiempo fueron se fueron deteriorando algunas se tuvieron que ir pues digámoslo así como seccionando, y incluimos en los cómics estas piezas que son parte de la maqueta original, de las maquetas originales que aparecen en el cómic. Ya no quedan muchos, por cierto, por si quiere de pronto alguno de ustedes comprarlo, aquí lo tenemos a la venta con las piezas. Quedan muy pocos, me parece que hay en exhibición ahora en esto de los 20 años de Líder Fantasma, están en exhibición y venta los cómics del 5.1, quedan muy poquitos, yo creo que si nos quedan como 12 es mucho, así es que no se los pierdan, este ya no vuelve a salir, el 5.1 de Líder Fantasma, que traía un catálogo de figuras 2006, Miren. Bueno, pues aquí está este cómic de el Líder Fantasma 5.1, 6 volvió a ser como igual ese desastre visual del que les hablo. Y pues bueno, hasta ahí de pronto dejamos la línea de cómic para entrar al manga. Ahorita vamos a platicarles del manga. Bueno, entonces, el Líder Fantasma se diversificó todavía más, llegando, digamos, ya al 2007-2008, porque la línea enorme de Líder Fantasma empezó pues allá como por el año 2002. Y antes, porque a mí me gustaba escribir historias, aunque no tuvieran, digamos, una culminación hacia el cómic. O sea, yo no hacía cómics para, o sea, guiones para hacer cómics. A mí me gustaba ir desarrollando la historia con varias ramificaciones, porque, pues, de pronto había personajes que tenían sus propias historias, sus propias, su pasado, su futuro, sus tendencias, todo, todo. Entonces, logré conformar, pues, algo así como 500 historias de Líder Fantasma. 500. En las primeras, pues, ni aparece el Líder Fantasma, estamos hablando, digamos, la historia 1, 2, 3 y así, ni siquiera aparecía el Líder Fantasma, es más bien como un libro de antropología o de historia natural del planeta del Líder Fantasma, porque aparecen las primeras culturas, aparece, pues, digamos, los primeros monstruos y todo lo que es la historia natural del planeta en esas historias, y va avanzando, porque necesitábamos tener como un soporte de todo lo que era, pues, un mundo alienígena diferente en el cual iba a ser el escenario de El Líder Fantasma. Creo que por aquí todavía se alcanza a leer. Sí, sigue estando vigente. No sé si se alcanza a ver aquí el número. Es el cómic número, o bueno, la historia 101. Este de acá, que sería el cómic 2, es la historia 102. Y así van, una por una. Esto es una novela. Es la novela Hortax, el caballo de batalla, que es la historia 50. Ajá, lo trae. Ahí ya aparece Jod Greg Tam, pero no como Líder Fantasma, todavía no se pone el traje de Líder Fantasma. Entonces desarrollamos hasta la número 500 en sinopsis, historias, inclusive hay figuras que te cuentan historias y son parte de esa escalera de historias. Entonces, digamos, las partes más emocionantes o donde ya aparecía Líder Fantasma era de la 91 en adelante. Ya pues en todas va a aparecer el Líder Fantasma, y fue entonces que de la historia 91 hasta la número 100 fueron novelas, después vienen los cómics, luego vienen los manga y sigue la lista, ¿no? Entonces es un mundo de historias, pero está padre, porque si alguien quisiera saber algo más del Líder Fantasma o tener alguna o referencia de otra parte del planeta, pues solamente es cuestión de buscar, no tienes que leerlo todo para entenderlo, pero sí, digamos, hay mucho de dónde escoger. Le damos una pregunta. Dice Karen, dice, a ver esa página donde sale Jot y pone su carita así de... ¡Oh! ¡Uy! ¿En cuál de todas? No sé. Bueno, Jot Greg Tam sale en el número 2, me parece. En el 3, que ¿no? Se quita el traje porque tiene que recargar. Por aquí andaba. Ah, no, al final del 1 creo que sale. Fíjense. ¿Cómo estará que apenas si yo lo ubico? Aquí está, mira. Al final del número
el número 1. Creo que al final del número 3 también vuelve. Ah, dice que la del Hortax. Ah, acá. Esta. Bueno, esta es una novela. O sea, aquí solamente van a encontrar texto. Sí, esta no tiene ni un dibujito. O sea, esta no tiene, digamos, ilustraciones, salvo la de aquí atrás. Entonces, esta novela la escribí hace tiempo. Mm. Igual esta de acá, ya estamos entrando a la etapa de las novelas, que es El regreso del muerto andante. Esa es la 91. Entonces, hay poca gente que ha comprado todo lo del Líder Fantasma, pero los poquitos que lo han comprado dicen, lo quiero todo, desde lo que haya, ¿no? Todo. Y ahí los tienen. Entonces, hay más novelas que siguen tratándose. Lo que pasa es que, pues es un mundo de trabajo, además del trabajo que hay que desempeñar en la Líder Toy, en la Líder Book, el Líder Textil y en todos los demás líderes. Entonces, es muy difícil de pronto dedicarse, que sería lo que a mí más me gustaría, no se crean. Creo que mucha gente en este negocio quiere ser famosa, o mucha gente quiere ser millonaria, quieren ir a convenciones en el extranjero, quieren firmar autógrafos, eso es lo que ellos quieren, o quieren ser muy famosos por su cómic, por su creación. Yo, la verdad, a mí me gusta mucho el Líder Fantasma, lo que hago, el universo del Líder Fantasma. A mí lo que me gustaría es poder hacerlo sin tener, digamos, como la presión de, pues, tener que, pues, esta vida diaria, ¿no? Ustedes saben, viviendo en México, no es tan sencillo como poder dedicarte a lo que es tu sueño. Entonces, pues, tienes que diversificar. Yo me dediqué mucho a hacer figuras de muchos personajes de la cultura popular, clásicos, de películas de culto, abandonadas, que ya nadie quiere, pero los poquitos que les encanta lo compran. Pero me han pedido mucho de Marvel, me han pedido mucho de Star Wars, me han pedido mucho de DC. Sí los hago, sí me gustan, no puedo negarlo. Pero para mí lo mejor sería poder dedicarme a hacer puros personajes del universo de Líder Fantasma. Puros cómics de Líder Fantasma, dedicarme a escribir una novela, no sé qué les gusta, medio año, y ya presentarla en una feria de libros, eso sería sensacional. Pero pues para dedicarte a escribir sobre un tema y escribirlo bien y hacerlo bien y darle esa versatilidad, se requiere también tiempo, mucho oficio. Y en este caso, digamos, lo que a mí me funciona es que me encanta y conozco todo el universo del Líder Fantasma, porque tienes que saber de dibujo, tienes que saber de diseño, tienes que saber de muchas cosas. Y pues en el caso de hacer una novela, pues también tienes que saber mucho de cómo se escribe, de cómo se redacta, cómo se lleva una historia para hacerla entretenida e interesante. Entonces, bueno, yo conozco mucha gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no el Líder Fantasma que pelee contra esto? O que si yo fuera el creador, yo haría que hiciera esto, hiciera lo otro. Y todas son grandes ideas, geniales, sensacionales. Pero pues cada idea va a llevar, digamos, un tiempo de realización. O sea, no es como pensarlo y ya tenerlo. O sea, se requiere muchas horas de esfuerzo continuo para poder llegar a tener una novela o un cómic o una figura o cualquiera de los elementos que hemos creado de Líder Fantasma. Okay, viene otra pregunta porque nos vamos a otro video. Dice Gil, dice, yo tengo la novela del Hortax autografiada. ¡Órale! Y hay una versión, la edición de lujo, que es esta. Es el Hortax, el caballo de batalla, realzado, es la edición. Este está muy padre también. La feria del libro, ¿no? Uh-huh. Si hay feria del libro, no lo duden, ahí estará el Líder Fantasma. Aquí sale Judd Gregson, es la historia de cómo el Líder Fantasma conoce a su corcel, que es el Hortax, un caballo creado por ingeniería genética como máquina de guerra, y al final de cuentas, pues toda la raza de estos Hortax muere. Solo queda uno en el cual se concentra toda la fuerza y el poder de todos los demás hermanos Hortax. Y bueno, es una historia muy bonita. El Líder Fantasma aparece como espía en una, digamos, en una encrucijada entre dos ejércitos, en la cual andan buscando la llave de la guerra, que es el Hortax. Padrísimo, no trae superpoderes, no trae uniforme, armadura, no trae casco, no trae nada. Judd Gregson sale como tal. Con un traje de infiltración, de camuflaje de bosque, una cosa así. Muy bonita, esta historia se la recomiendo mucho. Ahora que estemos ya en Feria del Libro, sería muy bueno que la consiga. A ver, dice Gil que él quiere una de esas, de pasta de lujo. Ah, edición de lujo, ok.
no me acuerdo en cuánto quedó ya la cotización, porque es que todo subió. Está la edición austera y la edición de lujo, pero de todas maneras les hacemos llegar los dos precios y ya ustedes sabrán cuál de los dos es el más conveniente, porque igual, pues para que, acuérdense ustedes que si piden algo a Leaderbook, siempre lo que pagan de envío está remunerado en más cómics, más historietas. O sea, ustedes compran una y les llegan así como así de historietas de todo el catálogo Leaderbook, porque pues ahora sí que les bonificamos lo del envío, porque pues ustedes son geniales y nos caen muy bien. Vamos a ver el video de nuestra amiga Fabiola Patiño, Yuni, espero que nos esté viendo, si no pues le diremos que ya salió ella. A ver, vamos a ponernos por acá. Déjenme volver a cerrar el tripié para poder acercarnos. Y tiene cara como de espantada, pero no se crean. Lo que pasa es de que tiene mucha presión también en su trabajo. La buena Yuni, que es también cosplayer y también se dedica a la organización de convenciones. Eso pareciera ser como pronto como algo sencillo, pero no se crean, ¿eh? No se crean. El mover y el organizar tantas fuerzas que a veces están en contra unas de otra, solamente alguien muy, muy abusado puede hacerlo. Y nuestra amiga Yuni, pues es una de ellas, que tiene la Expo Tuzocom allá en Pachuca. Entonces vamos a ver su video. Déjenme pongo, lo capturo. Es cortito. Y aquí está. Ok, vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Patiño. Soy organizadora de la Expo Tuzocom en Pachuca y también soy cosplayer. Entonces, bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre cómo conocí a Líder Fantasma. Más o menos por ahí del 2000, yo creo, mientras yo vivía en Querétaro, un compañero me platicó, ¿no?, de una expo que se hizo en Pachuca. Era como una reunión o una cosa así. Hubo algunos ilustradores y cosplayers, me parece, y pues entre los invitados estaba el Líder Fantasma. Entonces me enseñó algunas fotos, ¿no?, de cuando jugaban Magic y todo eso. Yo en ese tiempo estaba aprendiendo a jugar Magic y me explicó lo que era una expo, que claro que si tú nunca has ido, no se te, pues te explican, pero no entiendes bien de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, me dijo de qué se trataba, bla, bla, bla. Y no sé por qué, pero se me quedó muy grabado el nombre de Líder Fantasma. Entonces, bueno, pasaron así 1000 años después de eso. Fui a mi primer TNT, que es cuando me lo presentaron para que lo invitara a mi expo a Pachuca. Y y ya como que se me vino a la mente, ¿no?, de que unos años antes alguien me había hablado de él y de todo eso. Entonces, mucho tiempo después, yo creo que de tener como unos 4 años, nos encontramos en Imagina, en Oaxaca. Le dije, oye, ¿qué crees? Que yo te conocí en este TNT, pero antes ya me habían hablado de ti, y pues le conté esta historia. Entonces, bueno, pues esta fue la ocasión en que conocí, digamos que dos veces, a Líder Fantasma. Me dio mucho gusto conocerlo, su proyecto me gusta mucho, lo que hacen él y Jazz, y la forma en que mantienen, digamos que puro su proyecto, ¿no? Desde un principio, que no han cambiado su estilo, que se mantienen fieles a lo que es el Líder Fantasma, a lo que son sus proyectos visuales. Y es lo que más me gusta de este tipo de, digamos que esta tendencia de ilustración, que ellos siguen fieles a este movimiento, a lo que en un principio quisieron. Y pues los felicito mucho por el aniversario de Líder Fantasma. Bueno, saludos y bye. Muchas gracias, Yuni. Muchas gracias. Padrísimo su comentario. Padrísimo, sí, ya añísimos, me acuerdo. Vladimir era Fonseca, ¿verdad? Uh-huh. Que hicieron una expo allá en Pachuca, en un hangar gigantesco, así como de una feria, una cosa así gigantesca. ¡Wow! No, pues ya llovió, ya pasó el tiempo. Pero bueno, y tenía también a sus perritos ahí que le hacían ruido. Bueno, pues ya vimos ahí su video, testimonio. Eso a mí me da mucho gusto.
Nos vamos a apurar porque ya nos faltan, creo, 15 minutos para terminar el programa. Y todavía nos falta recorrer las versiones manga de Líder Fantasma, los crossovers, los intovers. No está todo, lo que pasa es que sí es complejo. Vengan a Líder Toy, aparten su cita para que puedan venir y tengan un recorrido por todo lo que es Líder Book, Líder Toy, Líder Dynamic, Líder Textil, y puedan, inclusive podrían comprar la colección completa de El Líder Fantasma. Miren, estos son los manga, estos son unos cómics un poquito más inteligentes, mejor pensados, mejor planeados, con un tipo de dibujo más dinámico. Este es el número uno, una historia también contada muy al estilo de los manga. En teoría, cuando todo el proyecto manga termine, se va a hacer una versión en espejo para que la puedan leer al revés, o sea, de acá para acá, así como manga. Hay mucha gente que así lee el manga, ¿eh? No te lo lee de otra forma, lo lee así, atrás y de arriba para abajo. A mí se me hace muy difícil. Estos están en una versión occidental, normal, los puedes leer así, de derecha a izquierda y de arriba para abajo, ¿no? Este es el número uno. Acá está el número 2, Ataca el Ninkaranji, muy padre, La Mano Profana, me gusta mucho, este cómic me gusta mucho. Tal vez no está dibujado como los cómics de Líder Fantasma, que son muy como de tipo fotocómico realista, pero está padre, está muy dinámico, este de el manga de Líder Fantasma. Acá está el número 3, estos cuestan 25 pesos cada cómic. Vamos a ir muy rápido. De estos no les podemos ni siquiera contar la historia porque es larga, compleja, pero pues los dejamos picados, ¿verdad? Y acá está el número 4. Está padrísimo este, me gusta mucho. Este lo pensamos desde un buen, como 2008, y se fue culminando hasta el 2013. O sea, más imagínense cómo va de lento este asunto de los cómics. Muy bonito, me gusta el Líder Fantasma manga. Y fue, o sea, esto fue hecho, fue creado porque, pues en los stands, pues poníamos nuestro cómic de Líder Fantasma, la trilogía original, y llegaban los chicos y nos preguntaba, ¿no tiene manga? Es que queremos manga, ¿no? Entonces, ya teníamos nuestros discos, o sea, cómics, que los podías poner en el DVD y ver el cómic en la televisión, ibas leyendo, pero... Y la gente pensaba que eran o videojuegos o algún otro tipo de cosas. Y entonces pues teníamos que ir adaptando al Líder Fantasma en cada etapa que íbamos avanzando. También salieron los crossovers. Miren, ya hay una pregunta. Cada que me dicen que hay una pregunta, paro la narración para poder atender. Porque inclusive ayer se nos fue la pregunta de nuestro buen amigo de Cuernavaca. Ajá, señor Raúl. Señor Raúl, Han Solo, que nos decía que si la... WWE, ajá, o si el Consejo Mundial de Luchas nos había pedido una licencia para que algún luchador se disfrazara de Líder Fantasma. No, como tal, no. Seguimos, todavía podría haber alguna negociación, pero sí un luchador muy local que iba de pronto a luchar en funciones de beneficencia y todo, ajá, nos dijo que por qué no se disfrazaba de Líder Fantasma. La verdad es que, bueno, le perdimos la pista. Pero es que no, yo no comulgo mucho con la lucha libre, de verdad, debo decirlo con mucho respeto para quien le gusta mucho la lucha libre. Para mí, no sé por qué, pero tengo la leve idea de que todo eso es truco, que no es real, no sé por qué. Y pongan así como sarcasmo arriba. Pero bueno, entonces, pero no ha habido algún ofrecimiento. Y entonces viene la pregunta, porque nos vamos a seguir. Dice Luz Uriza, hola, saludos, ¿cuántos números de manga son? 4. Hola Lucy, buenas noches. Son 4 números de manga de Líder Fantasma, muy padres para leerlos. Te cuentan la historia de una invasión, pero todavía va a continuar. Está hasta el 4, pero va a ser hasta el 12. Sin embargo, cierras como la primera historia con esos 4 números. Ok, bueno, entonces nos vamos a ir al video cumbre de hoy, que es el de nuestro buen amigo Carlos Hostos. Con ese vamos a cerrar, ¿no? Ya cuando ya sea ya lo ultimito. Ed Rosales Díaz dice, ¿dónde puedo adquirir los cómics? Directamente aquí en Líder Book puedes pedirlos, directo aquí. Aquí si quieres, yo quiero los cómics, nos ponemos en contacto por inbox. Si eres del interior de la República, hacemos el paquete, te lo enviamos. Cuesta como 60, 70 pesos el envío. 60.
Si tú compras los cómics, por si los primeros tres son a 25, son 75 más 60. A ver, amigos matemáticos. Sí, entonces son 135. Algo pues, son 135 pesos. Pero cuando menos lo del envío, va cubierto con más cómics de Leader Book. O sea, que te llega un paquete de para que tengas para leer todo el mes. Eso es en cuanto a la trilogía original. Los manga, pues igual están en 25 pesos. Fíjate, 25 pesos. Dice Francisco Fabián, les manda saludos mi hijo Felipe. Hola Felipe, ¿ya tienes los cómics de Líder Fantasma? ¿No te gustaría saber de qué se trata la historia de Líder Fantasma? ¿Cómo pelea? ¿Qué armas tiene? ¿Qué habilidades? ¿Sabías tú que puede combatir con sable? Como si fuera un ninja, un espadachín. Son cosas que tienes que indagar en los cómics de Líder Fantasma. Buenas noches Felipe, y a Nurit también un saludote. Okay. Luz Orisa dice que quiere ir con los cuatro. Ah, genial, ok. Bueno, ya ven, así nos ponemos en contacto. En cuanto terminamos el programa, nos ponemos en contacto directamente por vía inbox y ya hacemos, digamos, como el trato. Mientras aquí estamos, ahora, si de pronto metes al Facebook y directamente nos dejas la petición, nos ponemos en contacto. Si eres de la Ciudad de México, podemos vernos en un metro, no sé, cualquier metro, el que quieras, ¿no? Hacemos una ruta porque vamos entregando paquetes de Mercado Libre, paquetes de Líder Toy, paquetes de esto y lo otro, y pues ya nos pondríamos de acuerdo para hacer una cita, vernos y entregarte tus cómics. Es padre y es fácil porque así te ahorras el gasto de envío. Y no te preocupes, también llegan regalos. Okay. O en algún lugar fuera del metro, porque ya ves que luego no dejan de entregar. Ah, sí, bueno, hay esa pequeña discrepancia con los oficiales. Yo creo que se protegen de que de pronto no vaya a llegar uno y ponga ahí una plaza de cosas, ¿no? Y a ver ahora de cuáles traes. Y, o sea, se supone que uno llega, entrega, y lo más padre es cuando te pagan, digamos, vía bancaria. De pronto, Líder Toy, que vende cosas más grandes, figuras de 300, de 400 pesos, se pide previo pago. Mucha gente se espanta, dice, no, ¿qué tal te pago? Y luego nunca me entregas, ¿no? Ah, bueno. Pero pues Líder Toy es una empresa responsable. Y pues aquí estamos, no nos vamos a escapar del país por X dinero. Estamos aquí con ustedes todos los jueves, estamos, digamos, aquí con el Líder Fantasma. Y evidentemente, pues, si cualquier cosa, pues puedes decir, yo pagué y no me entregaron. Pero, pues, nosotros preferimos que hagan previo pago en banco, porque así llegamos y les entregamos. Aquí está lo convenido, lo pueden revisar, lo pueden ver, cualquier situación, y padrísimo. Pero ya no sacan el dinero, ¿no? Y oye, no traes cambio, y luego llegan los oficiales, aquí no se puede entregar, aquí no se puede vender, ya saben que también bastante educados. Entonces, bueno, esa es una de las situaciones que tenemos tristemente ahora. Podríamos hacer también entregas fuera del metro, pero ya empieza a ser un poco más complejo. Ya tiene que ser gente que sí nos conozca. Okay. Dice Francisco Fabián, dice que sí quiere los cómics. Si les manda saludos mi hija Nurit. Hola Nurit. Pues ok, yo te recomiendo los primeros tres, la trilogía original, para que empieces a entrar en confianza con el Líder Fantasma, y luego te recomiendo los manga, y pues luego lo que vaya saliendo. Empiecen a hacer sus carritos de compras para este aniversario, van autografiados por Gerardo y llevan un sketch. Aparte llevan dibujos, creo que aquí tenía unos que estábamos realizando, déjenme ver, no es las escrituras de la casa, pero llevan sketch originales. Que esto es padrísimo, porque tú tienes tu cómic, que es el cómic que todo mundo puede comprar, pero también te puedes llevar estos extraordinarios dibujos, y perdón que lo diga, pero es que yo la verdad sería feliz con un dibujo como esto. Ese, o sea, es el del uno. Está padrísimo. Sí, a ver, mira, aquí está el número uno, y aquí está como muy parecido, ¿no? Ajá. Sí, está muy padre. Sí, como el arco de piedra y la pose, aunque yo siento que está como más dinámico este. No sé por qué. Sí. Entonces, miren, estos son del 20 aniversario. Estos van a estar también de obsequio. Ya se llevaron algunos de nuestros amigos que nos han visitado en Leader Toy. Ya se llevaron algunos de los dibujos. Se llevan su bolsa de regalos que viene bien, bien llena, ¿eh? Viene bien nutridita. Trae dibujos, trae cómics, trae llaveros. Trae bastantes cositas muy, muy padre. Entonces, bueno, aquí está todo esto para ustedes. Y vamos a terminar con lo que les había comentado de ser Líder Fantasma Socios. Vamos a una pregunta y ya vamos ya para ir terminando. Yayis Mireles dice, te diré que soy fan de tus chamarras. Oh, gracias.
Voy a levantarme tan solo unos instantes. Voy a subir hasta la silla para que vean la chamarra completa. Jazz va a hacer un tilt down, o sea, va a hacer una toma hacia atrás para que pues, salga todo, toda la chamarra. Esta es la chamarra, digamos, Leader Toy, Leader Fantasma, combina con Cazadores del Arca Perdida. Entonces, a ver, voy hasta arriba. Voy a dar vuelta, que vean. Vamos a cerrar. Me encanta, miren, aquí está, dice Leader Toy. ¿Estas también están a la venta ya? Sí, por pedido. Por encargo, ¿verdad? Sí, porque todo el trabajo es embordado. Sí, está padrísimo. Digamos tiene que como los guantes de Leader. Que se lleva 2 semanas el bordado. Y acá trae como su persiana de poder. Ajá. De tal, me gusta mucho esta. Es muy al estilo de Indiana Jones, ¿no? Sí. De la Arca Perdida. Ok. Ok, ahí está, y creo que trae unas bolsitas aquí. Sí, trae las de atrás. Como la del del líder, ¿no? Que trae acá las granadas y acá trae como otras municiones. Ok, bueno, ya. Vale. Después de esta exhibición vamos a continuar. Ok, Yagis, ahí está ya para ti. Creo que tenemos una entrevista o algo así. El jueves a las 7. Pásanos bien el dato para hacer un promo y si sale al aire, pues de una vez. Pues que todos nuestros amigos de la Líder Familia la puedan ver por motivo del 20 aniversario de Líder Fantasma. Este jueves vamos a estar en una entrevista con Yagis Mireles. Un besote y a esta Alice Chibi también. Es la cosplay disfrazada más pequeñita que hemos conocido. Una belleza. Ok, bueno, entonces vamos a terminar con la idea de los Líder Fantasma socios. ¿Qué es lo que pasa? Ya platicamos lo complejo, difícil y la tonelada de trabajo que supone hacer un cómic o una novela o un manga o algún otro cómic de alguna otra índole como los que solemos hacer aquí en Leader Book. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas historias, muchísimas, es una columna vertebral de historias gigantesca y de esas todavía se ramifican más. Yo creo que no me va a alcanzar la vida para terminarlas todas. Está planteado todo el esqueleto. Voy haciendo las que más me gustan, las que siento que a la gente les puede gustar. El Líder Fantasma no empieza en el 1 y acaba en el 500. El Líder Fantasma ya viene personajes e historias tan padres antes de que exista. Él mismo es parte central y medular de digamos, desde la historia, al menos desde la historia 40 y pico hasta el final. Y pues también, miren, estas también están datadas. Esta que es cuando pelea contra Bolt. Empieza como un cómic de Bolt, un cómic normal de Bolt. Bolt es este personaje creado por Daniel García, pero en esta parte de aquí arranca la historia 450. ¿Ya lo ven? 450 de la saga de las aberraciones, donde la realidad empieza a descrebarajarse y entidades de otras dimensiones empiezan a llegar al mundo del Líder Fantasma. En las historias, en la historia del monito, creo que en el número 10, cuando el Líder Fantasma pelea contra el monito, es también está también como sancionada por esta misma saga de 400 hasta el 500, la saga de las aberraciones, o sea, para que vean que todas sí tienen que ver. Entonces, hay amigos, hay gente que dibuja, que escribe, que son muy creativos y que de pronto ellos también quieren opinar. Y el personaje de Líder Fantasma les gusta. Entonces, hoy que es 21 de septiembre, abrimos para todos ustedes a que sientan como suyo al Líder Fantasma. Mucha gente dice, no, yo lo voy a hacer, perdón, no necesitamos que nos ayuden. Bueno, ellos. Aquí sí la ayuda se acepta, de pronto si tú dibujas y dices, oye, yo quiero hacer una historia de Líder Fantasma, algo más o menos así basado, podemos verlo, podemos aprobarlo. El chiste es que hay que trabajar muy duro, ¿no? Mucha gente me ha dicho que pues, le gustaría dibujar Líder Fantasma y cobrar por dibujar Líder Fantasma, lo cual está bien, es muy, muy lógico cobrar el trabajo. Hay gente que dice, yo no regalo mi trabajo. Bueno, está muy bien. Pero creer en un proyecto, trabajar en un proyecto que pues, ya tiene 20 años, que tiene muchas posibilidades de éxito, de venta, pues yo creo que es algo inteligente. Si tú, amigo o amiga, escribes o dibujas, puedes hacerte socio Líder Fantasma,
plantea tu historia, la podemos checar, la podemos ver, podemos dar algunas opiniones y podría ser parte de los cómics de Leader Book. O sea, Leader Book puede hacer que tu trabajo llegue a más gente. Si creas una historia de líder fantasma, nos ponemos de acuerdo en porcentajes de regalías, pero puedes ganar dinero por tu trabajo. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer mi historia de lo que yo quiera. Bueno, adelante, buena suerte, y hay que resistir mucho, lo cual es fuerte. Y ha habido gente que pues, ha logrado muchas cosas y lo ha hecho en poco tiempo. Pero, pues si tú quieres hacer algo para el universo de líder fantasma, las puertas están abiertas. Tenemos que ver que pues si es un éxito, pues ganarás mucho. Si es algo regular o si es poquito, pues ganaremos poquito. Pero siempre habrá forma de ganar, siempre habrá forma de hacer algo. Entonces váyanse poniendo en contacto. Esta idea la vamos a desarrollar un poco más, yo creo que en uno de los programas. Hay gente muy creativa como Sammy Díaz, que me dice que quiere escribir historias de líder fantasma. Adelante. Y si logran hacer una novela completa, yo podría irla supervisando y podría dar ideas de cómo va funcionando el universo Líder Fantasma, porque yo creo que Líder Fantasma es de toda la líder familia que quiera participar en él, y pues el personaje es tan generoso que les puede redituar, como a mí y a Jazz, que nos ha redituado durante pues varios años, ¿no? Eso queda para toda la gente que pues quiera aportar al universo de Líder Fantasma. Reitero, ha habido gente que me ha comentado, ¿por qué no haces un equipo creativo? Tú escribes y alguien que dibuje, y pues seguimos esperando a esa persona que diga, yo dibujo para el líder fantasma. Ha habido varios que dicen, yo dibujo, pero te cobro 400 pesos por página. Si son al menos 22 o 34 páginas, hagan cuentas. Entonces digo, no, mejor lo hago yo, a mi ritmo, lo vamos a hacer un poco más despacio, pero lo voy a hacer yo, para que no me cueste tanto. Pero si hay gente que diga, yo quiero escribir o quiero dibujar un guión líder fantasma, levanten la mano, que vamos a estar pendientes para que seamos líder fantasma socios, líder partners. Así es que, pues bueno, con eso cerramos hoy este programa. Se fue como agua, o sea, es que de volada. Y cuando me dicen que haga el de 2 horas, yo digo, híjole, y como, ¿qué les parece? Que como que a esta hora ya no sé ni qué decirles, pero se va como agua los programas. Ya ni pudimos platicar de los Inktobers, parte también medular de los cómics de líder fantasma. Estos Inktobers, de los cuales ya no va a haber. Pero este es el del 2016 y creo que llegaron hasta el 2020. El 21 ya no va a existir, pero de eso platicaremos en una próxima edición. Nos vamos con el video de Carlos Hostos. Ahorita de pronto a ver si se va bajando las patitas del tripié, y ahorita ya me lo pasan con las patitas. En lo que les platico lo último, el volcán La Palma allá en España. Híjole, ven cómo la vida cambia en un segundo. En un segundo cambia la vida. Un volcán que está naciendo y está devorando casas. O sea, de pronto está entrando por el patio de atrás la lava. Ya evacuaron y todo. Pero eso quiere decir que pues nada está escrito y que en cualquier momento pues la vida puede cambiar. Queríamos también saber su opinión sobre las personas migrantes que están ahorita en la frontera norte. Qué difícil situación. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Déjenlo en los comentarios. Y eso nos motiva a que, más que nada, hoy día el mundo luce como si fuera una historieta con tanta gente que está sufriendo. Y eso nos motiva a ser héroes verdaderos en la vida real. Así es que vamos a ver el video de Hostos, Carlos Hostos, un gran dibujante. Déjenmelo, lo pesco. Y ya lo tenía por aquí, ya se me escapó. Aquí está. Ahorita lo vamos a poner. Aquí está. Un segundito y va para allá. Hola, soy Carlos Hostos, el creador de La Caneca Comics. Parece mentira que ya pasaron 20 años desde que conocí ese cómic que me sorprendió, no solo por su originalidad, sino también por la capacidad artística de su creador, porque en vez de realizarlo con dibujitos, lo hizo con maquetas y con esculturas sorprendentemente bien hechas. Le deseo muchísimos años más de éxitos al querido líder fantasma. Felicidades. Ok. Y para todos los que estaban preocupados de qué le pasa a Jazz, no se preocupen, está todo en orden. Y ahorita mismo nos va a hacer un hola. Nomás se va a parar de este lado. 1, 2, 3. Ah, espérenme. Que hola, Gerardo. Otro video, espérenme. Hola. Hola, ya estoy bien, lo que pasa es que me ha estado dando bastante.
Todo está bien, no me preocupes. Ahora sí que fue la tos y que se me resecó la garganta. Pero todo bien. Todo bien. Así es que no se preocupen. Sí, aquí andamos. Terminando la idea, pero aquí está Jazz, que el jueves... El jueves tenemos, creo que les voy a hablar sobre derechos de autor. Y el ISBN, ¿verdad? Y el ISBN. Ok. Y de cómo hacer sus trámites. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces nos vamos con la música de Líder Fantasma. Líder. Y descansen y cuídense. Dice Cari. Ah, bueno, abrazos, Jazz. Abrazos, Cari. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Dice Ángel Pérez. Canal de YouTube Ángel Pérez es Líder Fantasma. Ajá, Líder Fantasma. El Líder Fantasma, facilísimo. Si no, ahorita le pasamos el link. Hasta luego, Paco. Hasta luego, Lucy. Hasta luego, Quintana. Carmen Quintana. Salió hoy tu video. Hasta luego, Bono. Cuídense mucho, Paco Jiménez. Hasta luego. Hasta luego.